alcalde, innovadores y agentes de cambio. Es realmente un placer estar aquí con ustedes hoy y regresar a Colombia. 10 años después, hace 2 días exactamente, un país que durante la última década no solo ha presenciado, sino que ha forjado su propia narrativa de transformación y resiliencia en materia de inclusión financiera. Hace, como ya había dicho, 10 años, mi camino como asesora especial del Secretario General de las Naciones Unidas me trajo aquí, a una Colombia que comenzaba a tener esta revolución financiera. En aquel entonces, apenas el 30% de los adultos tenían acceso al sector financiero formal. Avancemos rápidamente hasta hoy y esa cifra se ha duplicado de manera impresionante. Desde la implementación, por ejemplo, de sistemas de identificación para el usuario hasta el impulso de redes de agentes, Colombia ha puesto en marcha muchas políticas clave que han permitido que la inclusión financiera realmente prospere. Pero detengámonos un momento y pensamos en lo que realmente significan estos números. Representa que las familias que puedan planificar un futuro más brillante, emprendedores que puedan lanzar buenos negocios, e individuos que pueden enfrentar situaciones difíciles como lo fue en la pandemia. La respuesta de Colombia a través de iniciativas como el ingreso solidario mostró realmente el poder de las finanzas digitales, llegando a millones con fondos de emergencias, muchos experimentando los pagos digitales por primera vez. ¿Y qué revolución fue eso? Sin embargo, mientras celebramos estos hitos, recordamos el camino que aún nos queda por recorrer. El acceso financiero es realmente el primer paso. Tener esa cuenta digital es realmente el primer paso. Porque el verdadero empoderamiento proviene del uso de herramientas financieras para navegar las complejidades de toda la vida. Y a pesar de nuestro progreso, demasiados colombianos aún enfrentan barreras para ahorrar, pedir prestado y asegurarse contra lo inesperado. Aquí es donde entra en juego la magia de la fintech. Ustedes, los innovadores en esta sala, son los arquitectos de la próxima ola de soluciones financieras. Su trabajo apoya a las pequeñas empresas, conecta comunidades rurales con los mercados globales y promueve la resiliencia climática. Pero más allá de estos logros notables, hay un llamado realmente a profundizar nuestro enfoque a la salud financiera. ¿Por qué? Porque no es un tema de solamente vender un producto de crédito o tener más usuarios en un sistema digital. Es realmente mejorar la salud financiera de los colombianos. Y no se trata solamente de una cuenta bancaria. Se trata de crear una sociedad donde cada individuo tenga las herramientas para manejar su vida financiera, responder a situaciones adversas y alcanzar sus sueños. En Colombia, donde casi la mitad de la población aún lucha por encontrar fondos de emergencia, la fintech tiene el potencial de construir salud financiera y realmente transformar sus vidas. La fintech no solo está mejorando el bienestar financiero, sino también impulsar el crecimiento empresarial y la lealtad del cliente. Por ejemplo, una aplicación digital de un importante banco estadounidense, que no voy a nombrar el nombre, ahora ayuda a más de 10 millones de usuarios a gestionar sus finanzas, desde la elaboración de presupuestos hasta el ahorro para grandes compras. Ha generado un aumento de 55 mil millones de cuentas en ahorro, o sea, de dinero. Esto no solamente fue buena ética, sino fue buen negocio. Y quiero decir que estos clientes que están ahora ahorrando no habían ahorrado jamás en su vida antes. Esto es un tema muy importante, no solamente en Colombia, sino también en países en Europa y en Estados Unidos. Al mirar hacia el futuro, la finanza abierta se presenta como una prioridad clave en Colombia.
Esto puede llevar a una mayor competencia, mejor servicio al cliente y una gama más amplia de productos financieros. Las finanzas abiertas, por supuesto, para ustedes resulta un gran potencial. Significa tener acceso a datos de los clientes que ahora no tienen para poder presentarles distintas opciones, nuevas opciones, nuevas soluciones. Pero quiero que también piensen que las finanzas abiertas y los datos abiertos no solamente es un beneficio para ustedes. En realidad, todos esos datos, los dueños son ellos. Y quiero que siempre pensemos en las finanzas abiertas, en los datos abiertos, pensando que es darle de vuelta al consumidor y al colombiano la propiedad de sus propios datos y respetar eso. Y lo quiero decir porque no quiero que perdamos eso jamás de cuenta. Pero al abrazar las finanzas abiertas, podemos allanar el camino para productos financieros más personalizados, asequibles, accesibles y empoderadores. En conclusión, permítame decir esto. La historia de la inclusión financiera en Colombia está lejos de terminar. Es una narrativa que aún se está escribiendo por cada persona en esta sala. Juntos, y quiero decir juntos, porque solitos no lo vamos a poder hacer. El sector público, los reguladores, el sector de fintech, las innovadoras, los incumbentes, los bancos, las cooperativas, las microfinanzas, las mujeres, tenemos una brecha de género del 7% en Colombia. Los consumidores, todos juntos tenemos que hacer esto. Tenemos que comprometernos para hacer que la salud financiera y ese potencial tan importante que la inclusión financiera tiene, que se haga realidad para todos los colombianos. Sigamos liderando con valentía, con un espíritu de colaboración real y un compromiso profundo para la transformación de las vidas de todos los colombianos. Por favor, muchas gracias.